Durante la pandemia, muchas personas optaron por realizar actividades en casa para mantenerse entretenidos. Algunos descubrieron nuevos talentos y gustos, y entre ellos, uno de los métodos para mantenerse alegres y en movimiento fue el baile, un arte que tiene mucha importancia en la sociedad. De hecho, desde la pancita, las mamás les ponen música. Nosotros compartimos nuestra pasión, pero ese individuo, ese ser humano, va a crecer con una joya, con una perla en su vida. Va a tener una herramienta porque va más allá de si ese individuo se dedica o no a bailar. Creamos público, creamos seres humanos con una amplitud de visión. Humberto Mendívil asegura que practicar este arte desde la niñez ayuda a generar hábitos y disciplina, además de ejercitarse y divertirse. Una actividad donde juegan, aparte de aprender, juegan con su cuerpo, genera hábitos, genera disciplina. Obviamente genera en el niño, ¿no? Pero al que más le tiramos es al padre de familia también, ¿verdad? Porque si el niño no es apoyado por el padre de familia, pues no va a tener ese hábito. Y nosotros les invitamos a todos los padres de familia que se den ese tiempo, que le den ese tiempo a su niño. Por ello, se realizará un festival de danza del 29 de abril al 3 de mayo, en el que se contará con la participación de más de 20 grupos y más de 300 bailarines. Las actividades se realizarán frente a Palacio Municipal y en algunas calles de la ciudad a partir de las 5 de la tarde. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.